Minutos más tarde, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social nos dio una entrevista para exponer su postura. Tenemos alrededor de unas 300 o 400 personas, inclusive en un lado del centro de trabajo tenemos más gente cuidando los diversos accesos para prohibir la entrada al doctor Arturo Reyes Levario, quien desde hace mucho tiempo hace el cáncer de la institución. Gracias a él y a las cifras que él se encarga de mandar a la Ciudad de México, no se nos da infraestructura, no se nos da medicamento, no se nos da personal y todos los insumos necesarios para que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social hagan bien su trabajo. Los afectados pues son los más de 2 millones de derechohabientes que tenemos en el Estado, porque todas las cosas que él omite o que deja de hacer repercuten de manera directa en la atención. A diario vemos que se difieren cirugías, a diario vemos que no tenemos personal y que hay confrontaciones inclusive ya de tipo físico entre derechohabientes con los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, todo generado por las omisiones y por la actitud negligente del doctor Arturo Reyes Levario. Él es el jefe delegacional, es el encargado de servicios médicos de todo el estado, es el encargado de gestionar todo lo que le estoy mencionando, insumos, medicamentos, equipo, etcétera, porque no solo no tenemos equipo y el poco que tenemos se encuentra dañado. En ginecología las mesas no tienen las pierneras, no hay monitores en los departamentos de hemodiálisis. Pudiera enumerarle todas las cosas, las omisiones, las aberraciones que este señor hace y no terminaríamos en todo el día, sería mucho. Tenemos un total de alrededor de 16 mil trabajadores aquí en el estado, contando entre trabajadores de base y sustitución, y pues le puedo decir con certeza que todos los trabajadores son afectados por la actitud, porque los trabajadores del IMSS queremos hacerles nuestro trabajo, somos trabajadores de clase mundial, nos encontramos capacitados.